Vale. Vale. Ahora ya sí que se tiene que estar escuchando bien, ¿verdad? Ahora como que se tiene que escuchar súper bien. Se tiene que escuchar... Ahora sí que se tiene que escuchar súper bien, ¿verdad? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, pues nada, perdonar. Perdonar por el setup. Estoy intentando conseguir un setup más fácil de configurar para mí. Esto va a cambiar todo. Vamos a crear algo verdaderamente bueno con este canal. Tengo muchísimas esperanzas de crear un canal muy chulo de Warhammer y de este tipo de juegos así que no os preocupéis que que vamos a estar ahí cosas del directo vale, Ciprimpi, muchísimas gracias Ciprimpi, tú siempre ahí apoyando eh, corazones para ti claro que sí love love you bien, bueno, pues vamos a por ello entonces estábamos hablando un poco sobre Marines del Caos en este caso lo que estamos intentando es eh, integrar los demonios y para eso lo que vamos a hacer básicamente es uh, vamos a a ver a una persona muy interesante que se llama jajaja ja, ja, que se llama este señor este señor Este señor. Este señor es el maestro de la posesión, es una de las minis más guapas que hay en el caos. Y para mí, mmm, una manera de jugar súper chula con este señor. Tampoco podemos pasar el ejército en él, pero sí que es un apoyo fundamental para, para muchas estrategias que podemos utilizar con él. ¿Vale? Básicamente este señor es un hechicero que tiene un acceso a una serie de hechizos, que son los hechizos maléficos. ¿vale? Los hechizos maléficos solo tienen acceso a ellos y básicamente tienen repercusión sobre los demonios del caos que pertenecen a la propia legión. O sea, en este caso no podemos utilizarlo para, para bufar. Por ejemplo, demonios del caos puros, pero sí podemos usarlo para bufar máquinas del caos y demonios del caos propios. Entonces tenemos hechizos como por ejemplo Carset Earth, que es el que más se utiliza, que tiene un, un poder de 7, y que lo que hace es incrementar las salvaciones invulnerables de los bichos que haya a 6 pulgadas en uno, hasta un máximo de 3 más. Dicho de otra manera, todas tus máquinas eh, demoníacas que estén cerca de él, o al lado de él, Van a incrementar su invulnerable en 1 hasta tenerla de 4 más. Entonces, tener máquinas como el Defiler, que tiene 3 más de chapa y 4 más de invulnerable, pues va a subir bastante la supervivencia de estas máquinas. También podemos ver algún otro poder guapo. Por ejemplo, el Infernal Power, que tiene eh, una carga de 6. Y también es un aura para rerolear los unos, para impactar y para herir. ¿vale? Lo que quiere decir que, por ejemplo, teniendo Cursed Earth e Infernal Power, pues estamos en, en situación de, de liarla muy parda con este, con este señor. Eh, voy a recordar un poquito las stats de, del Maestro de Posesión. Básicamente, básicamente es igual que un Sorcerer. Voy a abrírmelo en el Battle Scribe para saber exactamente lo, de lo que estamos hablando o a lo que estamos jugando. Pero básicamente estamos hablando de, de un Sorcerer que va a poder tirar, creo que dos poderes por turno. Lo normal sería. Que fuera dos poderes por turno. Acuérdate que este también viene en nuestra caja de de Shadow Spear, ¿eh? Entonces, Maestro de la posesión sí, efectivamente puede tirar dos poderes por turno. Entonces, imagínate que llevamos un Maestro de la posesión ¿vale? Maestro de la posesión con dos arañas, con dos Venom Clauder a los lados. Por detrás un Defiler. Por detrás, un Defiler. Y por delante, un Lord Discord. Este combo es para mí de lo mejorcito que hay en, en Caos ahora mismo. Estamos hablando de, de un combo de disparo. ¿Vale? Que puede ser un poquito bestia si vamos a larga distancia. Que puede ser un poquito bestia si vamos a, a larga distancia. Incluso podríamos jugar. Con Combi Plasma. Así a la bestia serían 725 puntos. Así a la bestia. A la bestia serían 725 puntos. Vale. ¿Y qué tenemos con estos 725 puntos? Pues hombre. Tenemos un combo bastante. En la Star Collecting del Caos también, sí, efectivamente. Bueno, cuando yo hablo de Shadow Spear, al final, Shadow Spear es el Star Collecting del Caos. Star Collecting del Caos y Shadow Spear. vienen las mismas minis. Maestro de la posesión. ¿Vale? no sé si puedo poner un texto. Voy a intentarlo a ver si me deja poner un textito. Sí, aquí estaría. Wow. super 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 no quiero grabar fuente pero no quiero esta quiero una nueva no no quiero esta quiero una nueva quiero un texto nuevo quiero un texto nuevo pero no no quiero ese Okay, ok, 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 ok. Entonces, vale, lo voy a poner aquí para que se vea bien. Ahí está. Entonces, fíjate, fíjate cómo mola esto. Eh, vamos a ver. ponemos master of possessions, ponemos, ponemos lord discordant, ponemos dos venom crawler, y ponemos un defiler. vale, este sería el combo. Master of Possessions, Lord Discordant, dos Venom Clouders y un Defiler. ¿Vale? El Master of Possessions en el medio, protegido. A los lados los Venom Clouders. Delante Lord Discordant. Detrás el Defiler. Bien, pues fíjate lo que se puede hacer con esto. Master of Possessions. Todos los turnos tirando sus dos hechicitos. ¿Vale? Corset Earth y, y el otro que teníamos. ¿Cómo se llamaba? A ver, Seven Powers. Aquí estaría. Corset Earth y Infernal Power. Entonces, reroll de unos para impactar y para herir. Reroll de unos para impactar y para él. Y la invulnerable de todos los subimos a 4 más. Todos con una invulnerable de 4 más. Espectacular. Y ahora, todo esto sin tener en cuenta la legión con la que estemos jugando. Pero bueno, vamos a poner que no llevamos. De momento no vamos a poner legión ninguna. Vamos a dejarlo como está. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a sacar de aquí? Pues fíjate, el defiler, gracias al Lord Discordan, vale, el Lord Discordan, lo que nos va a hacer es añadir uno a los impactos. Vamos a suponer que no movemos, vamos a suponer que estamos estáticos, vale, si estamos estáticos Vamos a tirar con el defiler y con los Venom Crawler a 3 más, repitiendo unos. A 3 más, con un cañón de batalla, que es una Heavy de 6 con el Volgan, con el How Launcher y con el Plasma Gun, repitiendo unos, por lo tanto yo lo tiraría eh, sobrecargado. Igual a jugarse a mucho porque destruye directamente la Mini. Bueno, no, sin sobrecargar. Y, y a esta configuración, que es una configuración larga, le vamos a poner. ¿Qué pasa? Eh, voy a poner esto. Y a esta configuración, que es una configuración larga, le vamos a poner también el, el doble cañón láser. Entonces, estamos hablando que podemos tirar con un doble cañón láser a 48 pulgadas. Con un cañón de batalla a 72, con un Havoc Launcher a 48 y, a pla y aparte con un Plasma Gun a 24. Todo ello a 3 o más, y si nos movemos a 4 más repitiendo unos, y también repetimos los unos para herir. El Venom Cloud tiene un poquito menos de distancia, pero tampoco es poca, son 36 pulgadas. Asalto de 3 fuerza 9, no, perdón, fuerza 8, menos 2 de 3 Con el cañón excrucitador. Estamos hablando de un D3. De ¿Vale? Lo que no sé, siempre tengo la duda de si tiene 1 o tiene 2. En principio creo que tiene 1. Un cañón excrucitador. Vale. Bueno, pues eso. Esta sería la configuración, por ejemplo, más óptima. Ya, pero lo de la sobrecarga es un problema. Porque en la regla de la sobrecarga eh, nos dice que si saco un 1 elimino la mini entera. Esto no me preocupa si la mini es un marine. Pero si la mini es un defiler. Me preocupa mucho. Porque puede ser que nos carguemos el defiler, que son 14 heridas, solamente con una. Entonces no tengo claro. Yo no sobrecalentaría. No sobrecalentaría. ¿Vale? Al menos con, con esta opción. Pero bueno, digamos que el, el plasma, digamos que es lo de menos. Si quieres, mira, más fácil. Voy a quitar el plasma. Porque no merece ni la pena. Nos ahorramos 10 puntos. 715. ¿Quieres ir ya a full? Puedes quitar un Venom Clover y meter otro Defiler. Es que además, este combo tiene una cosa muy buena. Y es que el Devil... El... El Baron le da uno más al Master of Possession a, eh, a la hora de tirar la magia. Por lo tanto, si el Baron sigue vivo, nuestra magia ya no va a ser a 7 y a 6, sino que va a ser a 6 y a 5. ¿Vale? Ahí queda eso. Ahí queda eso. Esto respecto del maestro de posesiones. Siempre que lo llevemos sin marca. Que luego encima lo llevamos con marca. Bueno, pues. Pues estupendo. Y encima te puedo llevar alguna, alguna cosita adicional. Pero vamos, básicamente. Esos dos poderes. Cursed Earth y e Infernal Power. Que son a seis y a cinco. Van a ser. Brutales. Para este tío. Esto en cuanto a disparo, imagínate que ahora lo que quieres es irte más orientado al combate y vas a, y vas a avanzar un poco con estas máquinas, ¿vale? Tenemos otro personaje que podría ser, nos podría venir bien eh, que sería el Warpsmith. Smith el Warp Smith que sería el como el Tecnomarine del Caos, ¿vale? sustituiría al Lord Discordan. Vamos a, vamos a eliminar al Lord Discordan y vamos a meter al Warp Smith. Fíjate que el Warp Smith ya es un personaje que tiene menos heridas y por lo tanto va a ir protegido dentro de la pelota. Vamos a dejar el Venom Crawler siempre, ¿vale? uno por lo menos, Venom Crawler por lo menos, y vamos a cambiarlos de Filler por Mauler Fiends. Maurel Fienz con Laser Tendrix puede ser. Laser Tendrix vale, está lo mismo, ningún problema. Y ahora qué magia lleva este señor. Vamos a cambiarlo aquí, vale. Verde Lord Discordan, vamos a poner. Warp Smith. En vez de un Baron dos vamos a poner uno. Y aquí un Mauler Fent. Esta combinación: Master of Possessions, Warp Smith, un Baron y dos. Ah, sí, bueno. ¿Queréis ver el Battle? Bueno, a ver, el Battle tampoco nos dice nada, ¿eh? simplemente. Es para echar los cálculos y para ver cosas, pero bueno, la foto está bien. Entonces, este sería un combo más barato, 575 puntos. Aquí la idea es proteger eh, a toda costa los Mauler para que lleguen al combate y tirarlos para adelante lo antes posible. Entonces, el Master of Possession, ¿qué lleva? En este caso, vamos a quitar el Infernal Power y lo vamos a sustituir por Cursed Earth. O sea, por sacrificio. ¿Y qué tenemos? ¿Qué hace el sacrificio? El sacrificio tiene una tirada de 4, que saldría a 3. ¿Vale? Cualquier miniatura a 2 del. Elige una miniatura a 2 pulgadas del. Del. del hechicero. El maestro de las posesiones. Y cualquier unidad. Eh, a 18. ¿Vale? Entonces lo que hago es quitarle. Vida a, a la miniatura que tengo al lado y dársela a la otra, vale. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Muy sencillo, aquí ya me da lo mismo que los Mauler corran más, porque ya llego a 18. Lo único que tengo que estar protegido es por gente a la que le pueda quitar heridas. Vale, entonces el Venom clouder va a ir Warp Smith y, si puedo, voy a llevar una de cultistas para ir haciéndole las heridas y esta de cultista me va a ir curando al resto. Si yo le miro un cultista recupero un de tres heridas, pero si la herida se la hago, si la herida se la hago al warp smith, el warp smith me da directamente tres heridas. Entonces eh... Eh, le puedo recuperar tres heridas por una herida al warp smith. Es que además el warp smith me va a recuperar heridas también, o sea me va a dar opción de que esas heridas se recuperen, porque él ya cura heridas a la máquina. Entonces me puedo encontrar que puedo recuperar tres heridas fijas por quitarle la herida al warp smith más un de tres que te lo va a dar el warp smith directamente. Vale. vale, pues eso sería un poquito esta opción. ¿Que te gusta la opción de disparo con el Warp Smith? Pues muy sencillo. Dejamos el Venom Clauder y lo que vamos a hacer ahora es meterle. Lo que vamos a hacer ahora a este señor es meterle en vez del Mauler Fiend. Le metemos el Force Fiend. Y ahora ya sí tenemos la Armada Invencible. O sea, con esto ya, con Force Fiend, pues se vienen los tiros, que da gusto. Para que con Force Fiend yo ya metería también o un Lord of War, o sea, un Chaos Lord, un señor del caos para repetir los unos, o. O un sorcerer. Ya lo que mejor te venga. Eh, con Force Fiend, Vamos a hacerla con Force Fiend. Con Force Fiend salen 625 puntos. Con los cañones de Hades. A mí, los cañones de Hades. Pesada 4, 8 menos 1, 2. Me gustan. Me gustan más. Aunque el centro tenga que ser un cañón de ectoplasma. Se me dan 665 puntos, pero claro, estamos hablando de un festival de tiros impresionante. Aquí nos podríamos ir también al Lord Discordan. Y ya rematar un poquito el tema, si vas a máquinas demoníacas. Entonces, Lord, Lord Discordan se podría incluir. Se podría incluir porque le vamos a dar mucha supervivencia. Le vamos a dar mucha supervivencia también. Vamos a ponérselo. Bueno, pues. Muy bueno con cultistas. Sí, 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 sí. A ver, con cultistas. O sea, piensa que matas a un cultista, recuperas un de tres heridas. Pero es que si lo quieres ver un poquito más. Uh, si, si lo quieres ver un poquito más técnico, te diría. El. El. ¿Cómo se dice? El Lord Discordan. Si le haces una herida, te la va a recuperar al turno siguiente. O sea, la, la herida que pierde la recupera. Por lo tanto, si estás al principio de, de, de turnos y no te han. Y no te han fastidiado. Directamente. Se lo haces al Lord Discordan y pa para el... adelante. ¿eh? Vale. Se lo haces directamente y para adelante. Voy a compartir un momento el, el enlace que me lo están pidiendo desde el otro desde el otro chat. Y ahí estaría. Y aquí estaría. Entonces, fíjate qué movida. Más todas las posesiones. Lord Discordan, Warp Smith, un Baron Clauder, dos Force Fiend. Pero es que esto ya es como a ti te guste. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta más el de filler que el Force Fiend. También es que tengo dos de filler. El Force Fiend, pues no, no lo tengo. No es, una, es una mini que no, no tengo todavía. Pero no me gusta mucho como mini. Me la quiero hacer. Igual me la hago con un Gotling. No. No, no tengo muy claro cómo me la voy a hacer, pero bueno, acabaré. Acabaré haciéndomela. Eh, pero el combo que viene aquí. A mí me parece fantástico, o sea, me parece un combo espectacular, un combo que merece muchísimo la pena. O sea, estamos hablando de un combazo: Maestro de las Posesiones, Lord Discord, Warp, Myth, Venom, for 100. Bueno, aquí tenemos a los colegas que, que, que se van a meter. Entonces voy a. <laughs> voy a meterlos, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Y ahí están. Por si acaso quieren entrar, aquí les dejo el tema. Vale, voy a capturar. Audio de desktop, que seguramente entren. Y bueno, el que quiera entrar, ahí lo tiene. Creo que se oirá si sí, entra. El Mítico acaba de entrar. No sé Muy buenas. Si... Eh, vale, Mítico, un segundo, porfa. Sí. Eh... Voy a meter... Creo que es aquí. Creo que ahora se te oye. Creo que sí, a ver... ¿Habla? No, bueno, en, la, en el vídeo, no no sé por qué no se te oye en el vídeo. ¿Se le escucha bien? ¿Qué tal? Me, ¿Qué se le escucha bien? ¿Qué tal motivo te unes? ¿Qué tal mítico te unes al caos? Creo que te dicen que si te unes al caos. Hombre, mítico estaba estaba hace un momento rebuscando Nurgle. <laughs> ahora ahora no se ah, ahora no se escucha. Vale, espera, espera que igual igual estaba bien y la he liado yo. Porque, claro, el desktop audio este... Tengo un jaleo con esto, tío, que no veas. Creo que ahora sí se te va a oír. Hola, va? hola. Sí. Sí, sí, ahora se, se a Sí, sí, perfecto. Te digo que yo soy más caótico que todas las cosas. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues la, la idea era... Eh, está, estamos viendo un poco cómo... Cómo integrar demonios en... En las listas y eso y cómo jugar la parte de demonios dentro del códex de marines del caos y estábamos haciendo varios combos entonces aquí hay uno que es el que más me gusta a mí que bueno a ver no es el que más me gusta a este me voy a poner el que yo uso lo que pasa es que el que yo uso es una es una barbaridad vale pero pero mola muchísimo y, y al final da da, da buenos resultados eh, yo el que uso es este. Un maestro de posesiones, un Lord Discordan, un Warp Smith, dos Venom Crawler y dos Theelers. Esto es una barbaridad, pero que, que mola mucho y hay muchas formas de jugarlo. Yo lo estoy jugando más eh, orientado al combate, pero me estoy dando cuenta que orientado al disparo también eh, es, es una auténtica barbaridad. Te cuento un poquito el combo. Esto es una pelota. Eh, es una pelota en el que realmente el, el, el bicho principal es el maestro de las posesiones, que es el que va protegido en el centro de la pelota. Uh -huh. y, el que, y el que si en el enemigo no se da cuenta, eh, más problemas le va a, a traer. ¿Por qué? Porque este maestro de las posesiones al final lo que hace es bufar al resto. Estábamos hablando de dos hechizos importantes que son Carsert Earth y. Y el, y el Infernal Power. Que básicamente lo que te hacen es que con el Carset Earth, toda la pelota que tengas alrededor de, de ingenios demoníacos, te va a salvar a 4 más invulnerable en vez de a 5 más invulnerable, aparte de su chapa de treses Pero bueno, te quiero decir que ya todas las armas gordas de penetración y tal te las va a dejar en salvación de 4. O sea que está estupendo. Y estamos hablando que es un aura. Uh -huh. eh, entonces, claro. Tu Venom Clowder salvan a 4. de Defiller salvan a 4. Tu Lord Discordan salva a 2 más 4 más. Más. <laughs> Tiene una supervivencia alta. Es un hechizo que, que vale 7 sacarlo. O sea, que tienes que sacar un 7. Pero como estás al lado del Venom Clowder, es a 6es. O sea, que todavía es más fácil de sacar. Yo creo que 6es es, un, es una tirada maja. Y el otro es el Infernal Power. El Infernal Power lo que me hace es rerolear los unos tanto para herir... Como para impactar. De, todas las, de todos los demonios, los ingenios demoníacos que tenga alrededor de la Legión. Eso unido a que el. El Lord Discordan me da un más uno a. A impactar. Y ahora lo que quiero es que me saques de dudas sobre una cosa. En la edición nueva mítico, los. Sí. Los vehículos, si, si mueven las armas pesadas, ya no se les resta uno, ¿no? Exacto, en la, en la nueva edición no resta. Vale, perfecto. Pues entonces, y si está en con esta combate cuerpo a cuerpo tampoco. Vale. Pues entonces... Eh... Pues sí. Combate cuerpo a cuerpo, sí, no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Lo no, en dicho... combate cuerpo a cuerpo lo que pasa es que no puedo disparar a las unidades que tenga el combate cuerpo a cuerpo con las pesadas. O sea, por ejemplo, con el cañón gordo del Lehman Rush no puedo dispararle a las unidades que, ten, que, que estén trabadas conmigo. Uh -huh. Eso es lo que no puedo hacer. Pero ya está. O sea, puedo seguir disparando y ahí sí que creo que resta uno. Pero estando siempre en cuerpo a cuerpo. Vale, pues eh, el, el susto es el siguiente. Si configuramos los de filler como, como para ataque a larga distancia. Poniendo, por ejemplo, Howard Launcher y el cañón, el Twin Last Cannon, estamos hablando de que voy a poder mover el bicho este, ir avanzando por la mesa, protegido a cuatro más de invulnerable y tres más de chapa, regenerando una herida todos los turnos, protegido también por el Warp Smith que me puede ir, que me puede ir recuperando heridas si quiero. Uh -huh. Y disparando de base, disparando de base a tres más, repitiendo unos. A tres más, repitiendo unos con cañón de batalla, con jabón launcher y con el las cañón doble. <laughs> y eso dos veces, porque llevo dos de filas. A eso le añadimos que el Lord Discordan va a tirar también su cañón automático a doses, repitiendo unos. Pero bueno, este digamos que es el que menos, el que menos me importa en ese sentido. Y luego los Venom Clawler me van a estar disparando igual. Me van a estar disparando a tres más, repitiendo unos, con el cañón excrucitador, que es un D3 de asalto, con fuerza 8, menos 2, daño 3. Pero es que no solo eso. Es que no solo eso. Sino es que además esta gente eh, repite los unos para herir. <laughs> entonces, entonces. ya. De repente has convertido una. Un pequeño combo en, en un arma de destrucción masiva y con una, super, con una supervivencia brutal. Fíjate una cosa, cada vez que empieza mi turno. Tanto los dos Velonclawer como el Lord Discordan, como los dos de Filler, recuperan una herida gratis. Recuperan una herida gratis. Y además, el Warp Smith me va a recuperar un dado de tres heridas a la máquina que tenga peor de las cuatro. Teniendo en cuenta que están protegidas a cuatro más más, pues oye. ¿Qué el... legión estás llevando ahí? Aquí no estoy llevando todavía ninguna. Ahora voy a elegir legión. Ahora, ahora verás qué risa. Porque es que ahora voy... Y digo. O sea, todo esto lo estoy haciendo sin elegir legión, ¿eh? uh -huh. Ahora voy y digo que elijo a los guerreros de hierro. Eso te iba a decir, digo, es que eso suena guerreros de hierro. <laughs> eh, lo que pasa es que los guerreros de hierro. Los guerreros de hierro sí que especifica que, que, que su trade o su warlord trade. Eh, es para infantería. Personajes, bikers y hellbrutes. Uh -huh. Que es lo de quitar, quitar el uno de cobertura. Entonces, bueno, eh, no está mal, pero podemos, por ejemplo, buscar Legión Alfa y tendríamos... Eh, Nada, no, tendríamos la misma mierda. <laughs> Hay que buscarle otro. Hay que buscarle otro. Legión Negra... No, bueno, la verdad es que todos van a ir con este tema. Todos van a ir con este tema. Pero bueno, no, a ver, yo lo llevo con Guerrero de Hierro, pero lo llevo con uh -huh. los Guerrero de Hierro no por, el, no por el, no por lo principal, sino más bien por lo que te dan las estratagemas. Pues que luego, claro, en estratagemas de Guerrero de Hierro, aquí es donde, aquí es donde brilla. Claro, claro. Aquí es donde, aquí es donde brilla. Eh... Podrías, por ejemplo, hacer Señor de la Guerra al Lord Discordan, por ejemplo, aquí, y darle además un 5. Un 5 más de No hay Dolor. Pues te salva a dos más, cuatro más invulnerable, 5 más de No hay Dolor. Recupera una herida por turno. Lleva al Warp Smith. Puede sí, estar muy bien. Lo que pasa es que aquí también te puedes ir, que es otro que me gusta a mí mucho, al avance estoico, que, que hace una. Una pelota de 6. Y, y. te suma. Y te suma el movimiento. No, esta es la que. Ah, no, esta es la que ignoraba. No, pero esta ya no nos vale para nada. Esta es la que ignoraba el tema. No, esta ya no nos vale para nada. No, pues por ejemplo, eso está muy bien. Eso está muy bien. Puedes irte al, a Demon Smith también. A este Warlord Trade, que es muy bueno que todas ah. las máquinas que tengas alrededor a 6, las tiradas de 6 en el impactar, añaden un impacto adicional. O sea, imagínate sí. el festival ya. Ah, pues este puede estar muy bien, ¿eh? El Demon Smith, este puede estar muy bien. Pues mira, puede ser. O si quieres, o si quieres más supervivencia, puedes elegir bastión, que reduces la penetración de las armas en menos uno. A todo lo que tengas a 6, también puede estar bien. No sé, aquí tienes varias opciones en lo que es el Warlord Trade, ¿vale? Teniendo en cuenta que se lo darías al Lord Discordan. Y luego la estratagema, la clave aquí, eh, claramente, son las de recuperación de, de puntos de, de vida, claro. O sea, eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. Un Holy Vigor, que es un common point, y recupera tres heridas directamente. Sí, 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 sí. Y tienes al Lord War Smith que te mete un de tres adicionales, pues. A otra cosa. <coughs> no sé, yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Luego tienes una reliquia muy buena que es Insidium, que es la que uso yo. Que aunque pierde un poco el tema, porque se la das al, al Lord Discordan, que ya es demonio, y esto le da también la clave demonio, nos da un poquito igual, añadimos uno a la fuerza, a la resistencia y a las heridas. Entonces, se te pone Lord Discordan asquerosamente resistente. Como diríais los de Nurgle, ¿no? Y bueno, pues este sería un poco el. El combo. A mí me parece brutal. A mí. Hay mucha, no sé por qué la gente no juega al Master of Possessions, pero. Pero me parece brutal. Me parece brutal. De hecho, creo que la primera partida que eché con estos fue contra Nurgel y, y lo saqué de la mesa, ¿eh? Dice Ziprimpi una, una lista un poco asquerosa para el rival. Digo, hombre. Asquerosa, no sé. Temática sí que es. Al final estás jugando ingenios demoníacos. Estás jugando un poco a a mecánico en oscuro, sin ser mecánico en oscuro, pero sabes sí. que incluso puedes, a ver sin ser mecánico en oscuro tampoco, porque llevas el Warp Smith y el Lord discordan en sí es un Warp Smith o sea, de hecho lleva la clave Warp Smith, herrero de la disformidad o sea que ahí sí que podrías, y este combo tampoco es tan caro, ¿eh? los dos de Filler, dos Venomclawler dos eh Lord Discordan, Master of Possession, el Warsmith. Meteríamos. 3 de cultistas, por ejemplo. 3 de marines. Para la línea. Y por último, unos Obliterators. Que estos siempre quedan muy bien. Y todavía me estaría sobrando un montón de puntos. ¿Sabes? Que puedo meter en un Sorcerer con Jump Pack. Para tirar a gente para adelante con Wartime y presencia. Y me puedo quedar muy ancho. Me puedo quedar anchísimo. De hecho, <laughs> aquí todavía me caben hasta unos Havocs detrás disparando, ¿eh? A meter unos Havocs. Unos Havocs siempre entran. Unos Havocs siempre entran, ¿verdad? <laughs> muy, muy ricos. Y encima te los meto con cuatro láseres que te van a hacer una gracia que no veas. <laughs> Vamos a explicarle al rival. Y todavía me sobran puntos. ¿eh? Ah, bueno. Luego ya, si quieres rematar para todo el festival este, metes un gran poseído ahí en todo el medio de la pelota. Que le va a sumar uno a, a todo, a, to a la fuerza de todo. Y verás qué risas. El gran poseído que también te va a salvar a cuatro. Que te... Y todavía me sobrarían 15 puntos. Voy a configurar bien el otro de filler. Que le vamos a meter Havon Launcher y el, y el Twin Canyon. Fíjate, y, so y me sobrarían 10 puntos que todavía, pues eso, lo que, lo, lo que te digo. Por ejemplo, pues le podemos poner un Combi Plasma o un Combi Melta. Vamos a ir con un Combi Melta mejor al Warp Smith. Y tan a gusto este hombre, con su Combi Melta. Y ya tendríamos la lista de 2000 puntos. Esta lista pues. Pues da mucho asco. Sí. Esta básicamente es la que yo estoy jugando ahora cuando voy un poquito fuerte. La verdad es que yo tengo muchas ganas de que saquen el libro nuevo del CAPS. Sí. Sí, porque. A ver, este que hay no es malo, eh. Y yo creo que, que el... Todo lo que. O sea, el 2.0 cuando, cuando sacaron todo lo de Shadow Spear. Y, y todo esto de Maléfico y todo esto de, de demonios, ingenios demoníacos y demás, creo, mm. que, creo que dieron en el, en el clavo, ¿eh? o sea... Sí, que, a ver, lo que pasa es que ahora con lo que están haciendo, pues se está quedando un poquito atrás y se nota. Sobre sí. todo esas dos heridas, las tres heridas de los Termis. Sí, sí, no, no, eso está claro. Pero bueno, yo o sea, ahora mismo, por ejemplo, a mí esta lista, que es la que yo llevaba antes en octava, la tengo pintada, la tengo estupenda. De hecho, le hice hasta unas bases de madera a los de filler para que tuvieran base, porque no me gusta, no me gusta que no lleven base, ¿sabes? Eh, pues, pues, hombre, algo se ha arreglado, ¿eh? O sea, tú piensas que, por ejemplo, el tema de lo de poder mover y disparar las armas pesadas sin el menos uno, a miniaturas que eran a cuatro más, le, le, le lastraba mucho porque se, se te ponían en. se te ponían en. en cinco más. Pero es que ahora mismo se quedan en cuatro más o si las bufas se te van a tres o más. Y hijo, miniaturas de estas a tres o más, amigo, pegan unos. pegan unos disparos que, que alucinas. Pone que te has salido de la llamada. Oh. Vale, la he liado. Que igual cerré. La... Igual cerré sin querer. Uh -huh. Perdón. No, estaba diciendo que el tema, por ejemplo, de lo de las armas pesadas, pues le ha venido muy bien. Porque, claro, ahora estas, estas máquinas que, que al mover perdían uno en, en impactar y ahora no lo pierden, pues oye. Sí, eso sí. Es que, vamos, la, la, noche, la noche y el día. Bueno, a ver si consigo. Estoy intentando... A ver chicos, si lo no consigo. Voy un poco lento porque soy un poco malo. Con todo esto me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo... A ver si esto es... Es que no es esto. Vale. Bueno, ahí se ve un poco la lista. De... Ahí se ve un poquito la lista. Voy a intentar aumentarla un poco. A ver si puedo aumentarla un poco de tamaño. Ahí la estáis viendo. ¿vale? Es Lord Discordant. Hells Con el maestro de las posesiones. Un Sorcerer con, con Jump Pack. Warp Smith. El problema es que aquí tampoco te quedan muchos command point, porque tienes que, hacer un tienes que hacer un. Un batallón y luego una patrulla para poder meter todo esto. Pero bueno, bueno al final estás no. metiendo 4 de HQ y 4 de pesada. Pero bueno. 3 de cultistas. 3 de marines. Un gran poseído. 2 de fillers. 2 Venom Crawlers tres obliterators y una unidad de havocs con cuatro cañones láser para aplicárselo muy cómodamente al enemigo. Muy cómodamente al enemigo. Bueno, pues esto sería un poco el el tema. Y bueno, pues si, queréis todo... otro, si queréis otro día, podemos hacer un directo con, haciendo listas de Nurgle, que yo ya me estoy empezando a hacer cositas. ¡Nurgle! Sí. Vamos viendo... Sí, 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 claro que sí. Va que de, to, yo todavía lo, el problema es que no, no tengo actualizado en el, en el Battle Scribe el, el Nurgle. Ah, bueno, ya. Bueno, yo es que las tengo hechas, las estoy haciendo en, en Excel. Pero vamos, tampoco tardará mucho esto en actualizarse para Nule, ¿eh? porque esta gente de BattleScribe es bastante, bastante rápida. Uh -huh. suele, ser, suele ser bastante rápida. Voy a ver por si acaso si, si no estuviera actualizado ya, porque a veces a veces actualiza bastante rápido. Vamos a ver un refresh. Y... Sigue todo parado en la aduana, ¿no? Mítico. Que ellos, o sea, esta semana sí, la siguiente no lo sé, pero, o sea, la que va a empezar ahora no lo sé, pero la, esta semana pasada sí. Madre mía. Para nuestra desgracia. Madre mía, es posible que sí que hayamos actualizado, ¿eh? Sí, sí que es posible que se haya actualizado esto, ¿eh? Ver, Eso está bien. Sí, sí, sí. A ver. Uh... Ah, sí, sí, sí está actualizado, ¿eh? Genial. Sí, porque ya me salen las, las siete compañías. Sí, sí que está actualizado. ¿Y tú ahí que tenías pensado? ¿eh? ¿Tienes alguna lista así pensada? ¿De Nurle? ¿Sí? Mm, no, a ver, todavía no. Quería hacer un par de listas. Una con Mortarion, eh, por evidentemente, y otra sin él. Sobre todo por ver qué tal salen los temas pero no no había empezado a hacer listas todavía había empezado a mirar lo que son las unidades y esas cosas pero no había bueno bien, bien. había había pensado en, en en una lista había pensado meter dos de cinco termis y una de de los Dash Roads que no sé cómo se llaman en castellano los que son la, la, la guardia los Termines que son guardia de, de Mortarion Death Road sí, Death Roads pero no sé cómo se llaman en castellano y, y rellenar las líneas como, eso, como esos Termines me dan acceso a Postwalker rellenar las líneas con tres de Postwalker o dos de Postwalker y una de Marines eh, intentando que sean de combate. La traducción sería sudario de muerte. Sudario de muerte, sí, señor. Así se llaman. Así se llaman. Sí, vamos a ponerlos, vale. vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. ¿Esos son de 5? Sí, ¿no? Esos son el mínimo de tres. ¿Y tú vas yo a poner? Pondría de tres, yo los pondría de tres, Esperando a ver si se pueden meter luego alguno más. 4 o 5. Vale. 5 termis, 5 termis y 3 de, de sudario. 5 termis, a ver dónde tengo los termis aquí. Vale. 5 termis, 5 de sudario. No, 5 termis, 5 termis y 3 del sudario. Ah, 5 termis, 5 termis, 3 de sudario. Vale, ya los tengo. Luego a partir de ahí meter 3 de postwalkers en la línea, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, además nos compensa la regla aquella que dijimos que tenía que claro. tener uno de, uno de Bubonic, ¿no? Sí, un Bubonic starter. Por da cada Postwalker, walker. correcto. Entonces, como ya tenemos los tres, las tres de Termin, nos dan acceso a tres de Postwalker. Buenísimo. Eh, y Mortarion? Esta iría con Mortarion. A ver dónde le tengo al señor Morta a ver, heavy support, no elite, drops uh ¿por qué no me sale? Morta Mortarion where are you? bueno, no lo tengo por aquí pero aparecerá en algún momento claro, sería Lord of War, ¿no? sí es raro, por... Ya Habría que añadirlo en una. Al principio te... tienes que meterlo. Sí, pero habría que añadir un batallón especial. Sí, 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 claro. Tienes claro. que meter el batallón de. Supreme Command. Supreme Command. Claro, por eso no me sale. Vale, ahora yo creo que sí. Supreme Command... Mortario. 490 puntazos, ¿eh? Sí, señor. Wow. Muy bien. Muy rico. Pues te quedarán Luego, puntos todavía, ¿eh? Te quedan casi 810. Claro, sería meter los tres Virions, los tres, el bite-spawn, el Surgeon y el Taliman, que son muy buenos los tres. Vale, esto es élite, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en un slot de élite me entran los tres. Correcto. Y, y, y meter un un plague caster que es un hechicero. Malignant plague caster, vale. Espérate un segundo, estoy buscando a los señores estos que no los encuentro aquí, no sé por qué. Ah, fetid virions, vale, porque me los sí. marcas de aquí y mates un surgeon, un black bringer y un black span, puede ser. Eh, Blight Surgeon y Taliman. Ah, y Taliman, vale, entonces, ok, ok. Sí, muy bien. Luego intentaría meter dos o tres eh, Blood drones de Fast Attack. Con, con la el, rueda. El, con la rueda, con el Flash Mower, que es ay, un ay, buenísimo. Ay, ay, ay. Y es un poquito escoltando ahí a, a Tito, a Tito Tifus. Con pues, Flash Mower, has dicho, ¿verdad? Flash Mower, sí, que es la. La pala está Y luego Tifus también. No, no, Tifus. Tifu, he dicho Tifus no, sí. eh, a Mortal. Quería ah, decir vale, que ya sí, No, no habías que... dicho Tito Tifus. Sí, sí, sí. No, no, me equivoco, me equivoca. Me he quedado yo ahí. Y no sé qué puntos quedarían ahí libres. Pues ahora mismo te quedarían 90 puntos libres, viendo que, toda, que no has configurado nada en los Terminators, ¿eh? O sea, ah, me refiero, claro, vienen claro. con Vivolter es que el... y Bubón y caxi Entiendo que les vas a poner en lo, algo. En los termis habría que poner, seguro, el... Eh, ¿cómo el plug, el fail, me parece que se llama flail, el... Es que no sé cómo se llama en castellano. El... Aquí tenemos opción de bubonic axe o bale sword. Tú quieres el, el no, fail, pero... pero para el campeón, entiendo. Para el campeón, que, que es, una, es una barra basada de, de ataques. Vale, pero esto yo creo que sería en el de Death's Road No, 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 los Death's Road van, van En el van normal igual. En los normales mm, No me da la opción no sé Tiene cuál. que dártela o, o se les ha pasado meterla, pero Tiene que dártela O se les ha pasado meterla, sí Bale Sword o Bubonic Axe Me da como opción ¿Y en el campeón no puedes hacer nada? En el campeón me da esas dos Y en el resto igual y en los normales tampoco. Plague Spear, no, esto será Flail of Corruption, sí. Ese es el Flail of Corruption. Sí, pero es en los normales. ¿eh? ¿Cuántos pues materiales? El Flail estos? of Corruption es una barra basada. Vale, meterías uno. Eh, uno en cada unidad. No puedes más. Vale, no, pues son cinco puntitos, ¿eh? Solamente. Está muy bien. Pues, sí, ese, ese arma está fenomenal. Y tiras dos veces en vez de una. ¿Qué significa que tirar dos veces? Dice, haces dos ataques en vez de uno. Do two attack claro, rolls. Claro. Por cada ataque que tengas, haces dos en vez de uno. Eso es. O sea, duplicas los ataques, vamos. Sí, correcto. Tiene tres ataques, que sería cuatro a la carga, o si te han cargado. No, los, los núcleos ya no lo tienen eso. Ah, no lo llevan. Vale. Se lo la, se la, se la han incluido ya en el perfil, o sea que no. Ya, vale. ya eso no lo tienen. Lo vale, lo pues tres ataques que serían seis. Correcto. Fuerza cinco, menos dos, daño dos. Pues esto, hombre, esto, esto te, quita, te quita primaris del medio, que da gusto. Ese arma es una, una barbaridad. Esto es un mata primaris puro, ¿eh? Mm. Está muy bien. ¿Algún arma más para los termis? Pues tendría que ver, la verdad es que no sé qué hacen los, las armas de disparo. Mira, tendría tenemos tres. Tenemos el Black Launcher, que es asalto 2 a 24, fuerza 6 menos 2, 2. No está mal, es arma de plaga, claro. Luego tienes otra que es A12, que esto es una especie de lanzallamas. más un lanzallamas, impacta automáticamente. Heavy de 6, 5 menos 1-1, es como un lanzallamas pesado. Pero es arma de plaga, ten en cuenta eso también. Y Reaper Autocanyon, el, el clásico. Sí, sí. Bueno, igual un Black Launcher no te venía mal. Por 5 puntos estás haciendo lo mismo que prácticamente que el plague file, pero bueno, son solo dos disparitos. Pero <laughs> bueno, son 5 puntos, no está mal. Habría que, que verlo. Pues ahí con los, con los puntos que sobran. De todas formas, piensa que le puedes poner patógenos a. a los termis, ¿eh? Pues eso lo tengo que leer bien. Eso todavía no. Pues tienes la lista no lo he de patógenos que, que, que por NAT. Te los pone, pero bien. Ya, pues con los puntos que sobran, pensemos que podríamos meter patógenos y a lo mejor el cuarto desroute. El cuarto sudario. Sí, 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 pero. Para hacer la unidad más, más, más consistente. Mira, te queda, te queda con cuatro, con 200 puntitos. Te costaría lo mismo la unidad de sudarios prácticamente que la de Termis. O sea, bien, está compensado. <laughs> sí, sí, está compensado. y luego a ver podrías meterle por ejemplo porque tú los Termis los orientas más a disparo o a combate yo creo más a combate hombre es un poco de, de las dos cosas no porque porque bueno sirven para las dos cosas Habría que meter la H, el hacha a los Termis, creo. La si llevan, la llevan. La llevan de basic. Sí. Pues... pues entonces. Pues ya digo, un poco esa sería la idea. Es una listaca, ¿eh? Es una buena lista. Llevas un Sorcerer, que realmente son dos, porque Mortarion también te hace de Sorcerer. Uh -huh. Llevas presión rápida al enemigo con los Fetid Blood drones. Te van a mover sí. 10, 10 pulgadas. Y Mortarion también. O sea, estás presionando un flanco con Mortarion y los, y los drones. Sí. Y luego otro flanco lo estás guardando con, lo, con, una, con un frente muy duro de, de, de exterminadores. Que sí. Recordemos que tienen tres heridas, invulnerable de cuatro. ¿Has pensado a la compañía? Ah, no. Ya te digo, eh, yo toda, todavía hay muchas cosas que, que todavía no, no he mirado. Fua, es que eso te va, a dar, te va a dar un punch de la hostia. Mm. Quizá hijos de Mortarion, que he visto que está bien, algo así, no sé. Los elegidos de Mortarion, sí, sí. Los elegidos de Mortarion de aquí pues te la pueden liar pues muy bien. Mm. Así que en estos estamos. Ya te digo que todavía no, no he leído bien el libro. Es que a mí lo de leer el libro en el ordenador no me gusta. Yo necesito tenerlo en mano y bueno, ya sabemos que todavía pues no hemos recibido el libro. Así que. Sí, avanzar, retroceder, ver el libro de otra manera. Pero bueno, sí, la verdad, a ver, a mí esta lista eh, me gusta. O sea, me parece. Está bastante compensada. Muy resistente, porque. Claro. Pff que los, los termis ahora mismo con resistencia 5, salvación de es 5 más invulnerable, y luego las perlitas, porque luego tenemos las perlitas de Nurgel, pues que las vamos a tener, y los, las obras de contagio y todo eso, bueno, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, pues aquí tenéis otra idea inicial, vale, para los que lo estáis viendo, de lo que sería una una buena listita de de esta gente nueva de Nurgle que nos da una idea de lo que nos espera. Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien y Mortarion, pues oye. Menudo bicho, ¿eh? Menudo bicho. Bueno, pues nada. Habrá que probarlo esto también. Habrá que probarlo. A ver si se va pasando ya un poquito la pande. Esta tercera olita es mítico. Y quedamos para pa darle Estaría víctimas muy... al caos un poco. Estaría muy bien, tío. Habría que echar un... Un Nurgel contra Iron Warriors. A ver qué... Con la listilla esa de máquinas que tengo yo. Va a estar muy chula también. Sí, sí, está esta lista. Esta lista promete. Esta lista promete. Bueno, pues respecto a... A Twitch. Poco más para hoy ya para los Twitcheros. Muchas gracias por estar ahí como siempre pues ya sabéis como dice David siempre por pues compartirlo y, y contarle a vuestros amigos que estamos aquí que estamos lo más que podemos en directo para contaros pues lo que se nos pasa por la cabeza que al fin y al cabo es de lo que va este canal. Y ideas nuevas, ideas frescas y comentarios. De lo que viene, lo que va a venir, lo que ha venido y, y lo que se nos ocurre sobre Warhammer, Warhammer 40.000, Star Wars Legio, Star Wars X-Wing y el Parchís y el Moose. <laughs> Ahí queda eso. Pasarlo bien y hasta la próxima. Hasta luego.